@ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. 2 horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV.
We'll be right back.
Muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos un poco tarde de morados, acá como no sé, 15 minutos de morados, con la musiquita. ¿Cómo les va? Gracias por estar siempre. Gracias a los auspiciantes, a los amigos de Be Connected, por ejemplo, que con este pequeño aparatito transmitimos, hacemos este vivo, esta radio, esta transmisión, audio e imagen. Ahora que me voy a Chile, me lo llevo a Chile conmigo, a Be Connected, así que sigamos teniendo internet allá y haciendo negocios internacionales. La verdad que el networking nos está mandando últimamente y vamos a recorrer diferentes lugares y provincias de Argentina y algunos países limítrofes también, hasta llegar en agosto a España. Así que vamos con todo, con Generadores, así que con el grupo Generadores y con el programa también, que lo vamos a tener que hacer de diferentes latitudes, si llegado el momento. Bueno, para que estuvimos demorados, vamos a darle dinamismo a esto, hacemos la plaquita de Spotify, así nos van siguiendo en el podcast de Juan Sosa Fernández, que es Ideas Generadoras, o sea, soy yo. Vamos con todo y los temas que ustedes quieran, ya saben, por Instagram, por LinkedIn, por el que tiene mi email o el WhatsApp, me piden temas, nosotros los vamos preparando y obviamente los publicamos. Siempre tengan que ver con management empresarial, PYME o temas de emprendedorismo, obviamente ahí estamos. Y bueno, como le pido la placa como corresponde para presentar a nuestro amigo columnista internacional, por favor. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Bienvenida a Marcelo Beresley, socio de Nix Media, y el tema es la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay. Marce, desde Paraguay, como siempre, ¿cómo andas, amigo? Hola, Jorge, querido. Bien, acá estoy. Juan. ¿Feliz? No, Jorge, Juan, no. Jorge, te dije. No, Jorge, José, me no, tenés que decir, pero Jorge, no, la primera vez. No. José, muchas. Jorge, la primera vez. No, Juan, perdón. ¿Sabes qué pasó? Justamente te iba a decir que quedé totalmente obnubilado, hipnotizado y encandilado con la remera y o camisa que tenías en la placa de Spotify, que nunca la había visto. Porque estoy con el celular vía Zoom, pero además estoy siguiendo online desde la página de Comedios El Vivo, y nunca había visto la placa de Spotify, y eso generó una... Claro, es una chomba, es una chomba. Que, digamos. Claro, es una chomba, pero tiene fresca, con muchas frutas. Ahí tiene sandía, media rara. Ahí va, mirá, para vos. La ves que tiene pedacitos de todo un poquito, y bueno, la verdad que creo que era de la marca... No sé si es Lacoste o Penguin, no sé, una de las dos. Pero mirá, pero espectacular esta. Encontré algo, dije... Qué buena producción, qué buena. Para producción. No salir siempre... En esa época, cuando hice esta producción, era todo, viste, siempre traje, siempre camisa y saco. Y que yo dije, no, vamos a poner algo diferente, más fresco, Spotify, más relajado, y vamos a meterle... Nos fuimos para la otra punta. Está muy bien, está muy bien. Encima con tacita de LinkedIn, estamos, pero millennial. Eso siempre, no, eso hace, eso siempre. millennial. Es el merchandising para el cafecito de los vivos. Bien, bueno, hablando de millennials, más tarde te voy a presentar un emprendedor grosso, que de Paraguay. Grosso, no me refiero al bolsillo o a lo que está facturando, sino a lo que está generando en cuanto a disrupción, en cuanto a trabajo, en cuanto a diversidad de emprendimientos. Después él va a contar de qué se trata, pero te puedo asegurar que es una luz, un faro de luz en el emprendedorismo local, como todos los que vamos presentando cada vez. Obvio. Tenemos la oportunidad de encontrarnos. Y ya vamos hablando de networking, ya en cualquier momento te voy a decir, vamos a organizar algo por Paraguay, ¿eh? O sea, vamos a organizar algún encuentro presencial. ¿Sabes qué? Bienvenido. Sí, hicimos la de Uruguay, que estaría muy bien. Ahora mañana, ahora la madrugada ya viajo para Chile, y que tenemos networking en Chile, y espero que salga bien. Después ya tenemos acá en Nordelta y Pilar un par de encuentros así de grupos que son bastante, con bastante actividad, y después nos vamos a ir a, no sé si y Mendoza. Acá en Paraguay te esperamos, y además hoy es el día indicado porque para decir quiero ir a Paraguay, porque hoy se derogó la emergencia sanitaria que regía desde el 16 de marzo del 2020.
Hoy el presidente firmó el decreto 3456 de baja todas las medidas que se tomaron hace 2 años con la irrupción de COVID-19. Así que si venís, podemos abrazarnos, saludarnos a lo argentino con un beso y sin tener que Bien. usar barbijo. No, 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 Así que. lo que me mata a mí es la cantidad de cositas, de micro cosas que tuve que hacer para entrar a Chile. O sea que Sí, llenar sí, 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 formulario, sí, la sí. identidad digital, la foto con el DNI en la cara, pero el DNI que no procesa con el lado selfie y con el otro. Cuando te valida la identidad digital, cargar las vacunas, después de cargarte la vacuna en una página, tenés que esperar 14 días que te las autoricen ellos para entrar. Después de que te autorizaron, empezar al otro paso y después de ahí sacás el pasaje y los aviones y cómo es el hotel No, no, y todo acá es más eso. fácil, acá es No. más fácil. Acá es más PCR, fácil. formulario para ingreso en el PCR, ¿verdad? No, no, No sé no, cuántas acá veces tuve que llenar solamente. formulario. Yo me fui. Acá PCR no te vamos a pedir, solamente pedimos el carnet de vacunación. Los países del Mercosur, los residentes del Mercosur, solamente con 2 dosis y el carnet acompañando, y obviamente la declaración jurada de salida de Argentina y de entrada al Paraguay. Ya está. Simplemente eso. Pasaron cosas, Eso, pasaron cosas. esa es la frase. Te iba a preguntar si pasaron cosas o no pasaron cosas. Y pasan cosas. Vos sabés que viste que en el mundo el petróleo se está disparando, hay aumento de nafta todo el tiempo, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero acá también tuvimos una especie de mini verano argentino con varios aumentos consecutivos de nafta. Y aumento de estaciones de servicio tuvieron también, ¿o no? Eso te iba a contar, 60 Ah, estaciones de servicio nuevas en 6 meses. 60. 60. Tenemos menos de 7 millones de habitantes y casi 2.500, bueno, esto actual son 2.557 estaciones de servicio. Vos sabés que estoy viendo acá un reporte de la CLAEC, que es la Cámara Latinoamericana de Empresas de Combustible. Por ejemplo, en la Argentina, que tienen, acá somos 7 millones, allá son casi 45, 46 millones. Pues estos son datos del 2020. En la Argentina tenían 3.900 estaciones de servicio y en lugar de abrirse muchas cierran. Claro. Acá tenemos 2.557, o sea, mirá la diferencia. Para 45 millones de habitantes tenés 3.900. casi 3.900, poquita más, poquita menos, y acá para menos de 7 millones tenés casi 2.600 estaciones de servicio. Ahora, por ejemplo, el año pasado fue muy fuerte la llegada de Shell, que compró al grupo local Barcos y Rodados, una operación, bueno, no tengo la cifra en la cabeza de memoria, pero estaba en torno a los, bueno, superaba muchos millones, no voy a decir una barbaridad, porque no lo tengo en la cabeza, voy a tratar de hacer memoria mientras hablamos, pero además de reconvertir casi todas las estaciones de servicio de Barcos y Rodados bajo la insignia Shell, ya están negociando con nuevos empresarios. O sea que a las 160 estaciones que tenían, se les van a sumar muchísimas más. El ex presidente Cartes trajo el año pasado a la marca Enex, hizo un acuerdo con Enex de Brasil y están haciendo estaciones de servicio en las esquinas. Que quedaban libres, más emblemáticas y codiciadas de la ciudad. Vos sabés que tenés acá estaciones de servicio, por ahí tenés 3 o 4 en un radio de 4 o 5 cuadras. Una locura. Qué bueno, pero Una ¿cómo locura. con tantas estaciones de servicio tenés fila? No, no hay fila. El otro día hubo un poco de fila porque en realidad el gobierno tuvo que dar marcha atrás, pero había decretado una quita, un subsidio a la petrolera estatal, a Petropar. Entonces la gente hacía cola y además había fotos que se viralizaron por todo, donde llevaban hasta tanques, o bidones tanques gigantescos en el baúl para llenar, para tener para su flota. Después se dio marcha atrás con esa medida, pero en realidad eso fue el único motivo de la cola. Y acá la gente también, como estamos acostumbrados a los aumentos, cuando te enterás que va a subir 1.000 guaraníes o 1.500 guaraníes el litro, Claro. todo el mundo sale corriendo a llenar el tanque, pero es más susto que cantidad de gigantesca de autos en el parque
Claro, yo decía, pero parque, ¿cómo que con tantas estaciones de servicio, cuando dan una noticia de esa, igual debería estar vacío? Porque tiene temas. Sí, Dentro de poco van a tener una estación de servicio por habitante. No, mira, Paraguay realmente no me lo explican, no me lo saben explicar ni siquiera los paraguayos en los 10 años que llevo acá. Cadenas de farmacia, por ejemplo, también. Acá en Asunción somos 2 millones y piquito de personas y tenés farmacias gigantescas, por ahí algunas del tamaño de la Farmacity de allá, sí. Por ahí 3 o 4 en un radio de 4 o 5 cuadras. Tenés una cadena de tenés supermercados abiertos las 24 horas con 160 locales y ahora tenés 2 o 3 marcas más compitiendo y están vacíos, o sea, no sé, proliferan y Dios sabrá cómo se mantienen, pero como un yo aumento, no soy Dios, un aumento de la natalidad, es como que va a aumentar mucho, en el próximo censo van a ser 160 sí. millones de personas. Sí, sí, y estarán comprando los no natos a cuenta, porque la verdad que imposible explicarlo desde la lógica. Otra de las cosas que pasaron es que la sequía complicó, bueno, el año pasado tuvimos problemas con la navegación, tuvimos una cosecha que fue creo que la segunda más grande de la historia y muchos problemas para sacarla por la sequía. Este año que empieza a normalizarse el tema de la navegación, tuvimos una sequía muy grande, entonces la cosecha de soja está muy por debajo, casi el 50% por debajo de las previsiones iniciales, y eso obviamente repercute fuertemente en nuestro día a día económico, porque este es un país que depende de la economía primaria, ¿no? Y todas las previsiones que iban a ser de crecimiento del 3,5 o 4%, ahora están a la baja, todas. Con decirte que la más optimista de todas las previsiones es la del Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento del 0,3%. Todas pasaron del 4% arriba al 2, 3, 4% abajo. La única previsión hasta ahora optimista, que es obviamente un 0,3%, es un optimismo menos que moderado, pero optimismo al fin, es la del Fondo Monetario. Y las cifras oficiales del Banco Central, que salieron el miércoles pasado, o sea, antes del feriado largo, señalan que en el primer bimestre de este año la economía se contrajo un 4,3%. ¿4,3%? Sí, señor. Sí, pero igual, o sea, ¿cómo está la inflación? La inflación, a ver, si yo te digo el porcentaje, vas a decir ojalá tuviéramos eso en la Argentina, pero para nosotros es mucho, sí. Es altísimo. O sea, el acumulado interanual por primera vez creo que en más de una década superó los 2 dígitos, se ubicó en 10,1%. Y para nosotros eso es muchísimo, porque venimos de inflación de 4%. El año pasado, por ejemplo, con la crisis, se disparó al 6% y la previsión era al 4%, y eso generó un descalabro importante. Este año ya el acumulado interanual superó el 10%, ya hay presión para aumentar el salario mínimo, acá el salario mínimo aumenta eventualmente, y los porcentajes, cuando te digo también, si los comparás con los de Argentina, son irrisorios, pero en la práctica al empresariado le complica la ecuación. El dólar está relativamente tranquilo, tiene temporadas que sube un poquito y después se reacomoda y vuelve a bajar, entonces está más o menos en el torno de los 6.940, 6.990 guaraníes, una cifra que se viene manteniendo desde hace un año más o menos, a veces ha superado un poquitito los 7.000, a veces se ha bajado y estuvo más cerca de los 6.200, 6.300, pero está relativamente controlado, entonces no es tan fuerte el impacto, pero la inflación se hace sentir. Y como pasa en todos lados, las cifras oficiales son una cosa, la sensación térmica es otra, y la economía real de la que sentimos
cuando los que trabajamos vamos al supermercado, es absolutamente diferente. Sí, eso es lamentable. El caso de, bueno, viste, estaba comentando de los viajes estos de networking y me toca ir a Uruguay y decías, ibas a un peaje, $4 o 140 pesos uruguayos. Y si le decías, y en pesos argentinos, 2.200. O sea, $4 hubiese sido 800 pesos, no, argentinos. Y si pagabas en pesos, en billetes de pesos argentinos, 2.200. O sea, una locura. Una comida que tal vez era, no sé, 15.000 pesos hacia una familia, 15.000 pesos argentinos, si pagabas en dólares. Ahora, si pagabas en pesos argentinos, era 28.000. O sea, era tremendo. Y bueno, así que después decime, ahí igual en Paraguay no se maneja mucho el peso argentino, pero ahora vamos a una pequeña tanda. Contestame después del corte. Vamos a un corte, así después presentamos a tu invitado del día. Dale, gracias. Nos vemos. Gracias a vos, Marcel. Vamos la radio. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí está, Marce, como te venía diciendo, o sea, el peso argentino no circula mucho por ahí, ¿no? O sea, el billete peso argentino. No, nada. se esconden solos en la billetera, les da vergüenza. San Martín está con rayo. Sí, no, por eso te decía el caso de Uruguay que me tocó vivir, pero era terrible, ¿viste? O sea, como te digo, de algo que si pagabas en dólares en el cambio era 15.000 pesos argentinos, pero si lo querías pagar con pesos argentinos, 28.000. O sea, era una locura, casi el doble. O sea, una locura de... Es el blue. Es el blue, ya es el negro, morado, ya no era blue. Ya pasó de color. Bueno, acá el blue, vos sabés que hoy justamente estaba leyendo que el dólar blue lo que está haciendo es generar un problema enorme en nuestra industria y en nuestro comercio, porque el contrabando es impresionante. Imagínate lo que es estar en el colectivo y que te suba un vendedor ambulante y que te ofrezca cepillo de dientes, jabón en polvo, pasta de dientes. Imagínate las marcas líderes de los supermercados de allá y te están vendiendo 3 dentífricos por 10.000 guaraníes, 15.000 guaraníes, jabón en polvo. Es un agujero, una trompada en la mandíbula para el comercio paraguayo, para la industria nacional, muy fuerte. Y ahora que se normalizó el tráfico fronterizo, entonces ya no tenemos inconvenientes. Desde Asunción a Clorinda en Formosa estamos en 40 minutos de auto o menos, entonces te llevas, no sé, un billete de $100, cambias ahí en blue
y comes todo el mes, y si tuvieras que hacer esa misma compra en un supermercado local, vas a conseguir la mitad de cantidad y a lo mejor no tanta variedad y tampoco tanta calidad. Y eso realmente al que va a comprar le beneficia, pero a la economía en su conjunto y a la industria nacional realmente es un golpe a la mandíbula que no hay forma de solucionar, ¿no? Hay una presión muy fuerte sobre el gobierno por el tema del control de contrabando y Claro, no lo pueden parar. sabes que está bueno esto que estamos hablando como para engancharlo con tu invitado, ¿no? Por la parte de helpers, me había dicho como que llevar a la parte formal a una economía que generalmente es informal, me interesa muchísimo. Si quieres presentarlo o lo presento como vos digas, es tu invitado y es tu espacio. No, es nuestro amigo más que mi invitado. Es Rodrigo Liceche, un joven emprendedor, miembro de ACEPI. Vos sabés que desde hace un tiempo tratamos de darle a conocer al público que te sigue, que es muchísimo, en Generadores, a algunos emprendedores que están vinculados con ACEPI, que es la Asociación de Emprendedores del Paraguay, que ya estuvimos. ¿Te acordás con Bruno de Felipe, con su Sí. director, con algunos otros emprendedores? Y Rodrigo, yo lo conocí porque probé su plataforma, me encantó. Lo conocí en un encuentro de networking sin saber que era él. Y nos pusimos a conversar y después me puse a estudiar su perfil. Y realmente tiene 33 años y es un joven brillante. No sé si se pone colorado o no, porque no lo estoy viendo en este momento y no me importa si se pone colorado tampoco, pero estudió en la Universidad Nacional de Taipei, es licenciado además en Comercio Internacional en la Universidad Americana, que es una de las universidades señeras o líderes de acá del Paraguay. Es director de Helpers Paraguay, como vos dijiste. ¿Y qué es Helpers? Él lo va a contar en detalle, pero te anticipo. Es la primera plataforma de profesionales de servicio doméstico en Paraguay. Una actividad que siempre fue bastante informal, Claro, por y eso que lo usted le enganchaba, te está dando decía. formalidad. Claro, por eso lo enganchaba con el tema que vos me estabas comentando de la informalidad o del contrabando, qué sé yo. Esto es como un camino paralelo y encima con personas que más grave aún. O sea, Rodrigo Liceche, director de Helpers Paraguay, entre muchas cosas, pero muy buenas tardes y bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes y contarles un poco acerca de Helpers, los desafíos y las proyecciones que tenemos. Sí, por favor, la verdad que ¿cómo se les ocurrió armar esta plataforma de profesionales domésticas en el Paraguay? Y contame cómo estaba el mercado de informal, ¿no? O sea, qué cantidad o qué volumen de informalidad justo con ese mercado que es tan específico, que en todos lados, tanto en Paraguay, en Argentina, creo que en todo el mundo debe ser igual prácticamente porque es una de las profesiones que es más demandada, la colaboración en domicilio, pero por otro lado es la que más marginal tiene. Así mismo, Juan, te comento, la verdad que todo empezó hace unos años. En mi día a día yo necesitaba a alguien en quien pueda confiar y que me pueda y poder delegar los quehaceres del hogar de una manera segura. Acá en Paraguay creo que, o sea, realmente según los estudios que estuvimos viendo es no solamente en Paraguay, no solamente en Latinoamérica, sino un problema en el mundo, ¿verdad? La falta de formalidad de ese sector. Entonces, luego de analizar muchas idas y vueltas con mi esposa, decidimos entrar en este mundo y descubrimos un mercado sumamente insatisfecho, ya que ni el trabajador ni el empleador recibía lo que necesitaba. Y es ahí justamente que empezamos a trabajar en esto, pivoteamos varias veces el modelo de negocio, hasta que encontramos el equilibrio entre el trabajador doméstico y el empleador. Y es eso. Venimos trabajando con más de 100 mujeres de manera directa. Estamos trabajando para que ellas puedan
formalizarse, puedan profesionalizarse y puedan tener un trabajo digno. Nuestro objetivo es que ellas puedan utilizar la plataforma como palanca para poder salir adelante y poder ayudar a que los suyos también salgan adelante. Llevándolo a la helperización, ¿no? Como habían escrito ustedes, la uberización del servicio doméstico, como Así el Uber mismo. del servicio doméstico. ¿Y cómo fue el cambio? O sea, cuando, bueno, ahora están con 100, pero cuando arrancaron, ¿cómo fue? Es decir, cuando teníamos la número 1, la número 2, ¿viste? Porque esto me imagino que habrá sido así un paso a paso y creciendo y que vayan confiando también en ustedes, ¿no? No solamente las personas que trabajaban, sino el que contrata, porque también tiene que aceptar que tiene que formalizar. Así mismo, la verdad que fue o sea, impresionante que estuve desde la idea, o sea, desde el plan de negocios, desde el business case, la proyección que estábamos manejando. Lo notable es que la primera helper que contratamos sigue en la empresa. Justamente hace unos meses ascendió a un cargo de auditora que va a auditar los trabajos de manera aleatoria. Y la verdad que fue todo un desafío, era algo nuevo. No había mucha confianza por lado de las chicas que querían trabajar, ya que era totalmente nuevo para ellas. Y los clientes también, ¿verdad? Que era algo, una empresa nueva que está tratando de entrar en un mercado tan complicado. Luego de eso vino la pandemia, no vino con todo. Pero gracias a Dios fuimos levantando de a poco y hoy somos ya una empresa formada, creciendo, buscando justamente la helperización, que es a lo que proyectamos. Y como digo, fue un desafío bastante grande ya por las costumbres mismas que tenemos acá en Paraguay, el tema de que entran en confianza con las personas, pensaban que con ella nada más querían, pero en realidad luego de ese tiempo vieron que estaba todo procedimentado, que todas las chicas siguen los mismos procesos, todo está estandarizado, de tal manera que cualquier helper que vaya va a ofrecer el mismo nivel de servicio. Y hoy día estamos realizando más de 2.400 servicios por mes, y vamos creciendo. Tuvimos un crecimiento con respecto al año pasado. O sea, de enero a enero de 400% y seguimos para arriba. Qué bárbaro, Marce, 400%. Sí, ¿Vos es cómo increíble. tuviste la experiencia, me dijiste, habiendo usado la plataforma? Mira, no llegamos a hacer el ok final porque justo me salió un viaje y tuve que adelantar, pero hice todo el proceso y me encantó porque es bien, no solo es bien amigable, bien claro, sino que es súper bien transparente. Elegís el tipo de servicio, cuántas horas necesitas a la persona, cuando seleccionas a la persona te dan todos los datos, te aclara si tenés que incluye su comida, no incluye su comida, o sea, tenés todo para no encontrarte con ninguna sorpresa ni ninguna letra chica. Después, lo que, si me permitís, Juan, lo que quería consultarle a Rodrigo es lo siguiente. A mí me llamó mucho la atención desde que vine, o sea, yo empecé a venir a Paraguay hace 30 años, me instalé aproximadamente hace 9, 10 años, y siempre me llamó la atención que especialmente en un sector de social medio hacia arriba, incluso no solo había informalidad, sino que había hasta a veces reticencia de pagarle un sueldo a la persona que trabajaba en tu casa, porque te dicen, yo las traje del campo, les doy de comer, etcétera, encima les tengo que pagar. Es una mentalidad que hoy nos parece arcaica o medieval, pero que todavía perdura, ya está casi diluido, pero todavía perdura. Pero eso señala de que la gente que contrata este tipo de servicios tiene una mirada que por ahí no es tan millennial, ni tan moderna, ni tan uberizada como la que proponen. Entonces, ¿eso fue una barrera de entrada real o es una presunción mía? Y si fue una barrera de entrada, ¿cómo están logrando disolverla? Te comento, Marcelo, sí, fue una barrera de entrada. De hecho, es acertado ese concepto. O sea, las personas
Nosotros ya vimos de todo tipo de helpers, todo tipo de clientes, ¿verdad? Siempre tratando de buscar el equilibrio y ver y tratar de adaptarnos a la necesidad de cada uno. Pero en el sector, lo que sí me fui dando cuenta es que las personas se están preocupando más por el pagar lo que corresponde, porque esa persona está asegurada, en base a malas experiencias del pasado de demandas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí, al principio fue bastante, bastante difícil entrar porque a una chica que le tenés trabajando de 8 a 18, le estaban pagando 50 mil guaraníes y nosotros venimos y te cobramos 190 mil guaraníes. Pero también es diferente el servicio que ofrecemos. Entonces ahí el cliente es donde al final queda con lo que nosotros ofrecemos. Perfecto, está clarísimo. Claro, Perdón, Juan, ahí seguí, cuando. sí. No, no, eso, digo que ahí hay una gran diferencia y sobre todo para los seguros y el resguardo de la persona que va a trabajar a un hogar, ¿no? Porque cuando contratan a una persona, por ejemplo, dice yo necesito a tal persona 2 horas por día, ¿cómo a esa misma persona tratan de ubicarle otro lugar como para que su jornada sea un poco más completa y como que, porque a veces me imagino que ni siquiera le conviene entre el viaje, ida y vuelta, cuando es por segmentos horarios, o sea, contanos bien cómo funciona la experiencia del usuario como para entenderlo y cómo le queda a la persona, ¿no? A la persona que trabaja en el hogar. Sí mismo. Te comento, nosotros tenemos una plataforma que funciona por algoritmos. En esos algoritmos se miden distancia, calificaciones, recurrencia, disponibilidad, cualidades de cada helper. Y siempre el sistema está preparado para poder ir llenando de acuerdo a los trabajos que tengan. Tenemos tres tipos de servicios que se diferencian de acuerdo a sus horas de duración: 4 horas, 7 horas y 9 horas. Te puede tocar que tengas un trabajo de 8 a 12 y luego otro de 14 a 18 por esa zona donde estás. Perfecto. Nuestro sistema premia a las mejores helpers. Las que tienen mejores calificaciones son las que primero están en la lista de posibles candidatas para ir a los trabajos. Entonces, de esta manera, nosotros nos encargamos de premiar a las helpers que tienen buena calificación con mayor cantidad de trabajos. Luego de eso, tenemos métricas que justamente se van midiendo de acuerdo a los trabajos y al desempeño y tienen premios también semestrales. Entonces, toda la combinación de todo eso hace que el horario sea legal. Todas trabajan en realidad menos de las 48 horas semanales que es lo legal en Paraguay, y todas están cobrando más. Entonces es ahí donde encontramos el equilibrio justamente, y gracias a esos algoritmos es que se hacen las tareas, o sea, la tarea es mucho más fácil para nosotros de ir coordinando. Lo segundo es también referente al tema de las calificaciones. Eso nos ayuda para que la mejor helper que te pueda tocar es la que se va a ir a tu domicilio. Es la que tiene mayor calificación, se encuentra en la zona, tiene disponibilidad. Nosotros lo que logramos con eso es que las helpers que tienen malas calificaciones por mal desempeño, el sistema ya no les va escogiendo. De tal manera, eventualmente, el sistema mismo las expulsa de la plataforma. Entonces, con eso logramos tener a las mejores dentro del sistema. Muy bueno. Y cómo, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que ustedes tienen las calificaciones, ¿qué fueron aprendiendo del que contrata? O sea, ¿tuvieron muchas objeciones del que contrata? ¿O el Estado, en lugar de colaborar, alguna vez les metió un palo en la rueda? ¿O al revés, no, la verdad, y nos ayudaron un montón? Porque estas cosas, cuando vienen de iniciativa, yo digo los casos de Argentina, ¿no? Cuando viene iniciativa privada, es todo problemas. Ahora, si lo hace el Estado, está todo perfecto. Y encima no lo implementan bien. Pero digo, como ustedes, capaz que resolvieron con la ayuda del Estado o no. Pero digo, bueno, ¿cómo fueron las principales objeciones, no del usuario, digamos, del que contrata o del Estado también?
En realidad no tuvimos mayor inconveniente, siempre está el miedo de que, porque lo que pasa es que es un tema en el cual nadie nunca se hizo cargo. O sea, había manifestaciones que querían el salario mínimo, pero nunca se llegaba a nada, nadie nunca tomó la posta y dijo, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a dar una solución. Y es justamente ahí donde nosotros entramos al mercado. Inclusive el año pasado salimos como ganadores y MIPYMES destacadas del 2021, ¿verdad? Que justamente nos entregó el premio las ICDF. Por parte del Estado no hubo ningún inconveniente, pero tampoco hubo un mayor curiosidad con lo que estábamos haciendo. Con el Ministerio de la Mujer, sí, en el cual seguimos trabajando y seguimos tratando de empoderar a las helpers que tenemos. Para que puedan salir adelante, ¿verdad? Y puedan agarrar y puedan seguir creciendo. Por parte de los clientes realmente no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Desde el inicio hicimos un manual de procedimientos que me acuerdo que se hizo, o sea, que yo redacté el manual de procedimientos de acuerdo a cómo a mí me gustaba que esté limpia mi departamento. O sea, en el principio del manual de procedimientos decía, por ejemplo, las camisas, ¿cómo planchar? No sé por qué odiaba que el cuello de la camisa quede hacia arriba, pero detestaba. Yo detestaba eso, detestaba, entonces redacté y eso fue al principio, ¿verdad? Lo mismo, ciertas cosas que a mí no me gustaba y que pensaba, bueno, a la gente tampoco le ha de gustar esto, o sea, nadie. Y luego ya con consultores, con licenciados en hotelería y turismo, nos juntamos e hicimos una especie de Biblia para la casa, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después. Y todas pasan por un proceso de capacitación del cual les certificamos y están listas para estar en la plataforma y para trabajar con nosotros. Qué bueno. Marce, Vos ahí sabés, preguntaré. Juan, que sí, no, te quería decir que está todo tan bien pensado que vos entrás en la parte de preguntas frecuentes y te encontrás con más preguntas de las que generalmente uno se haría. Y hay una que seguramente con mentalidad de argentino va a ser la primera que te harías, y es, si hay un lío laboral, ¿qué pasa? Por ejemplo, está Ah, muy bien. contemplado hasta esos mínimos. Entonces, vos sabés que si yo te digo, hay una costumbre que es bueno, es una costumbre, entonces es muy frecuente acá, como toda costumbre, valga la redundancia, pero que sería como sorprendente para Buenos Aires o para Argentina, y que está contemplada acá. Acá, por ejemplo, no está mal visto y es muy usual revisar el bolso de las. Del personal doméstico cuando se retira de tu casa. Hasta esto está contemplado, si se puede o no Bueno. se puede. Y es parte del claim, porque el claim es la confianza se gana, entonces parte de que la confianza se gane es poder revisar el bolso. Vos sabés que Rodrigo, no sé si el ProGreen nació después o nació antes. Pero, ¿qué sería la uberización de la jardinería y el mantenimiento de piscinas? Pues No, otro emprendimiento. sí. En realidad, ProGreen es una empresa de jardinería, paisajismo y piscinas, ¿verdad? Todo lo que sea mantenimiento. Tenemos una misma metodología, pero ahí ya no buscamos lo que sería la uberización ni nada por el estilo, porque se requieren muchos materiales, inversión, entonces por ese lado no. Pero de las otras empresas que tenemos, la de 180 SoftLab es una de las más fuertes y las que más estamos apostando, ya que es un laboratorio de software en el cual estamos desarrollando nuevas soluciones para nuestra vida cotidiana. Ahora somos creyentes de que con la tecnología se puede hacer mucho más, se puede facilitar mucho más y estamos en constantes pruebas. Tenemos proyectos muy buenos, ya están ongoing, ¿verdad? Del cual creo que van a generar mucho impacto.
Y Progrini Helperson, hijos directos del 180 Lab, Así mismo. Soflab. Qué bueno, ¿sabes qué? Quería preguntarte antes de terminar, porque tenemos que ya ir a una tanda y agradecerte, por supuesto, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Porque con tanto 180 Soflab, con el Progrini y obviamente Helpers.com, tenés para entretenerte, bueno, pero ¿cuáles son tus próximos pasos, las próximas metas o qué les Por lo menos gustaría? ahora mismo estamos trabajando en una solución, ¿verdad? Que sería la centralización de la información de todo lo referente a salud. Muchos pasa el tiempo, yo tengo un hijo de 2 años, en el cual con mi esposa creamos una cuenta de Gmail y empezamos a mandar sus análisis, todo lo que tenía, pero obviamente uno se cansa y cosas por el estilo. Entonces lo que estamos buscando es una manera de poder centralizar todo eso y poder tener la información disponible al día y que luego ellos puedan manejar la cuenta, el doctor pueda justamente ingresar de acuerdo a autorizaciones que se dan. Entonces, con ese tipo de situaciones, o sea, esto nace, ¿verdad? Porque de tantos papeles, de tantas cosas, de tantos CDs que nos hacemos a lo largo de nuestra vida, al final nos olvidamos y nos va pasando. Entonces, la idea es poder tener toda la información en tiempo y forma disponible como para buscar soluciones en un tiempo mucho menor. Muy bueno, muy Y bueno. La verdad Juan, es que me gusta eso, me gusta eso para que tengan en el futuro todo el recorrido y sea más fácil acceder para todos, ¿no? y Juan, vos que estás siempre muy metido como nosotros en el mundo del emprendedorismo, esto realmente es un espíritu emprendedor, porque no siempre se trata de inventar la rueda cuadrada o de crear lo que no hay, sino de mirar la realidad y ver cómo podés mejorar tu calidad de vida, la de tu comunidad, la de tus vecinos, haciendo ajustes a lo que ya existe. O sea, Rodrigo no creó el servicio doméstico, no es el inventor de los jardineros, ni es el descubridor de las historias clínicas, pero simplemente mirando a su alrededor, mirando su realidad, su vida cotidiana, simplemente es ajustar la mirada, ponerla en modo positivo, crítico positivo y hacer lo que hay que hacer para mejorar tu vida y la de tu comunidad, la de tu país y, por qué no, el mundo también. Ese es el Perfecto. espíritu emprendedor. Era, sí, aparte mejorar día a día el entorno de los demás, así que felicitaciones, Rodrigo, y gracias también. Y esperemos que tenerte pronto acá de la mano de Marcelo Oreste, que es nuestro amigo y columnista de Paraguay, con novedades, o con, es decir, premios ganados, menciones, o hablar de las otras empresas cómo van, o de esta misma cómo ha crecido, o ya del próximo con la nueva app, con todas las historias clínicas y el recorrido de la vida del niño. Así que muchísimas gracias por Genial. participar y felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación, Marce y Juan, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Grande. Bueno, Marce, Gracias. Oreste, también un gusto tenerte como siempre, un lujo, y bueno, espero que la próxima misión tengamos también otro invitado de lujo como el que has traído hoy. Muchísimas gracias, Sí, Marcelo. señor, gracias. Buena semana para todos, ¿eh? Muy buena semana. Bueno, Rodrigo Diceche, director de Helpers Paraguay, y Marcelo Beres de Next Media. Un lujo que nos dimos desde el Paraguay. Vamos a la tanda y volvemos con el próximo lunes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias, monotributistas, jubilados y trabajadores informales. A ver, el gobierno está anunciando bonos
El ministro de Economía, Guzmán, está en casa de gobierno junto al presidente de la Nación. Se trata de un paquete de medidas que el ministro de Economía le presentó anteriormente a Fernández. Los pagos serán en dos cuotas de 9.000 pesos para los activos, mientras que los pasivos cobrarían un bono de 12.000. Hay una expectativa con un nuevo impuesto que es la renta inesperada. Recién terminó de hablar el ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahora lo hará y lo está haciendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo escuchamos desde Casa Rosada. Medidas que estamos tomando para la coyuntura que a nosotros nos parecen muy necesarias. Definitivamente, el impacto de la inflación en el primer trimestre, debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos. Y fundamentalmente, los sectores más precarios, que son precisamente aquellos que se mueven en la economía popular en el marco de la informalidad. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales, ya de la UIA y los están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado. Vamos a ampliar la información en un rato más. Luciana Serrano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Qué grande, acá volvemos con todo, muy interesante, ¿eh? el ecosistema emprendedor del Paraguay. La verdad que cada día, con los casos que trae Marcelo Vete, vamos conociendo más gente. La verdad que son muy trabajadores, como en todos lados, ¿no? Cuando uno se une con estos jóvenes talentos, la verdad que es un placer. Y bueno, hablando de placeres, tengo otra vez la suerte de estar con Alicia Moscow, que quiero presentar. Hola Alicia, muy buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Es directora de Group Conseil y representante de Aging 2.0 y cofundadora de Comunidad Ahora Nosotras. Así que todos ya tuvimos la suerte de tenerla en Mujeres Generadoras, en esos LinkedIn Live que nosotros lo hacemos todos los jueves. Pero bueno, ahora tenemos un tema específico que está muy bueno, que justamente lo habíamos comentado en el vivo que tuvimos en LinkedIn, y era la jornada de emprender en economía plateada. Es una actividad gratuita y es una jornada de emprender en economía plateada, que la verdad que es el 21 de abril. Jueves, hasta ahí, jueves 21 hasta ahí, de abril. Sí. Jueves 21 de abril, hasta ahí llegué. Pero ahora nos contás vos. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Qué tal, chicos? Gracias. Gracias, Juan, por darnos este espacio para contarle a la audiencia, a todos tus públicos, de qué se trata. Porque la verdad que los esperamos a todos. Este es un emprendimiento de Aging 2.0, que es una organización internacional que junto a Ana Gambassini represento acá en Argentina, que está focalizada en innovación para la economía plateada, es decir, para las franjas de 50, 60, 70, 80 y más allá, ¿sí? La gente silver, digamos, la gente madura. Y, maduro, como yo, maduro, ahí, sí. Yo soy un inmaduro, pero ya soy plateado. Ya cuando tengo el pelito canoso y encima 50 más, listo, ya, aunque me digan inmaduro, no importa, ¿no? Yo también puedo.
Pero como decíamos vez pasada, en este target hay muchas subfranjas distintas, distintos segmentos, ¿viste? No es lo mismo una persona de 50 y pico que una persona de 70 y pico. Hay necesidades y proyectos para todas las franjas etarias. Bueno, en conjunto con la UB, con la Universidad de Belgrano, Emprende UB, que es el departamento de la UB que se dedica a estos temas, hemos organizado una jornada el jueves 21 de abril de 9 a 13, virtual, por Zoom, totalmente, y para anotarse la gente tiene que entrar a Eventbrite, y ahora te paso el link, acá lo tenemos, no, el link no lo tenemos acá, después les paso el link en el chat, ¿sí? Economía Plateada, Emprendimiento 50 Plus en Eventbrite, y ahí van a tener un pequeño formulario que completar, y después a vuelta de correo, Eventbrite les manda el link de Zoom para sumarse a la jornada, que va a tener referentes nacionales e internacionales de primer nivel, a lo largo de 4 horas. ¿Sí? Vamos a arrancar con un conferencista español, que ahí lo ves en el medio, a Iñaki Ortega Cachón, que es, me pongo los anteojos, chicos, porque la coquetería me puede, pero no. Universidad de La Rioja, España. Sí, Universidad de La Rioja, España, que es el autor de un libro fantástico que se llama La Revolución de las Canas, y se ha especializado en emprendedurismo y en emprendedurismo silver, y nos va a contar el panorama español de esto. Muy bueno. Luego vamos a contar con Mercedes Jones, que es una renombradísima socióloga y una maestra y una gran persona con la que me encanta trabajar y colaborar, que es la directora del Centro de Investigaciones Sociales de UDESA, Silvia Schweifel, que es representante de Pasitón Network, que es economista especializada en economía amable, nos va a contar qué es la economía amable vinculada a la economía plateada. Melina Cao es la directora de Recursos Humanos de Unilever para todo el Cono Sur, y es la persona que inventó el programa Sesentennials, que la pegó muy fuerte. Así como hay millennials, hay sesentennials. No, me parece bárbaro. Después nos detenemos un segundito ahí, porque veo que en la mayoría de las compañías siempre está el programa de jóvenes profesionales y cómo retirar gente a los 40 y pico. O sea, qué locura. Claro, ¿no? Que también lo qué hemos locura. Hablado, pero digo, que se ocupen de las personas que pueden seguir trabajando o ingresar a un puesto laboral a partir de los 50 y pico de años y a los 60 seguir, también es loable, ¿no? Claro, y sobre todo con una claro. empresa como Unilever, si es que lo están implementando, es genial. Tal cual, porque aparte, ellos, ahí le mandé a Martín, de Estefano, el link para que lo ponga en el chat, para que la gente se pueda anotar o para que ustedes lo puedan difundir. ¿Sí? Sí. Sí. El programa Sesentennials hizo un scouting de muchísimas personas para hacer auditoría de punto de venta para Unilever en distintos lugares de la ciudad y del Gran Buenos Aires, y creo que piensan llevarlo a nivel país también. Melina nos va a contar acerca de eso. Y tenemos también a Sergio Duque Estrada, que es mi colega de Brasil, el representante de Aging Brasil, que Brasil es una impresionante la cantidad de emprendimientos que hay por y para gente silver. Bueno, porque ellos tienen 30 y pico de millones de población mayor de 60. Nosotros tenemos 7 millones y pico de población mayor de 60. Sí. Acá Mercedes Jones participa en un programa los martes a las 19. Claro, exacto. Mercedes está muy entusiasmada con la radio de los martes, nos cuenta siempre las lindas experiencias que atraviesan, así que son paneles de lujo, y después tenemos ejemplos prácticos, como la aplicación Cuidarlos, de Iván Spolyansky, Tech Future, una startup que ya es un emprendimiento concreto, de Natalia Fernández, que trabajan para el mercado silver, o Diego Petracchi, que es el CEO de WeCare, que es una residencia premium para el mercado silver, que tiene rasgos distintivos muy especiales, pero lo que ellos van a contar es su camino emprendedor, cómo ellos llegaron a materializar una idea y convertirla en un emprendimiento. Más que contar
lo que hacen sus empresas, que eso todo el mundo lo puede ver en internet, lo van a contar, pero cortito, van a hacer hincapié en todos sus hallazgos, sus descubrimientos, el camino crítico, los obstáculos que tuvieron que sortear, toda la vivencia del emprendedor. Y después tenemos un claro ejemplo de emprendimiento por Silver, que es la señora Marta Hart, que tiene 74 años y a los 65 creó su último emprendimiento, que es Perfume Un Bue. Después de los 60, entonces maravilloso. Es un ejemplo fantástico. Y el cierre lo van a dar la Fundación Eidos en representación del BID para un programa muy interesante que ellos tienen, Tech Silver se llama, de capacitación tecnológica para gente grande, no solo para trabajar en tecnología, para abrir el juego. Y va a cerrar Federico Sarabia, que es el director de emprendedurismo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar qué incentivos hay para los que quieren emprender después de determinada edad, si los hay, y cuál es la visión del gobierno de la ciudad con respecto al emprendedurismo. Así que, chicos, tenemos 4 horas súper intensas. La gente por ahí no se puede quedar las 4 horas, entra y sale, elige los horarios que más le convienen, pero les diría que no se lo pierdan, porque va a ser una experiencia muy única, qué bueno, excepcional. Vamos a poder escuchar a tanta gente capaz, que nos va a enseñar tantas cosas, que hay que aprovechar estas oportunidades. Sí. Ahora te invito a que hagamos otra vez la venta de esto, por favor, porque es muy, muy, o sea, diste mucha info, entonces sí. Otra vez decimos, o sea, la fecha, el nombre del evento y una mini explicación, así nosotros lo podemos tener y también lo ponemos en Instagram, en nuestras historias grabado con tu audio, todo así, es más divino, potente todavía. Divino, bueno, los invitamos a todos a visitarnos el jueves 21 de abril a partir de las 9 de la mañana en punto. En Eventbrite se pueden anotar, yo no sé si ustedes pueden contar, si no lo cuento ahora, el link yo se lo mandé a Martín recién, donde la gente se tiene que anotar, economía plateada, guión medio, Eventbrite, guión medio, com, guión medio, ar, punto, eventbrite.com.ar. No queda perfecto. Simpático recitar todo esto, pero ustedes a lo mejor lo pueden transcribir para que la gente se pueda anotar. Y si no, sí, entran en la página de Eventbrite y ponen economía plateada, emprendimiento 50 plus, y seguramente llegan a la página y ahí se anotan y reciben las coordenadas para ingresar. Para que te quedes tranquila, lo estamos poniendo con la imagen, con tu audio, y le ponemos el link en Instagram para que la gente haga clic y ya pueda, ¿eh? O sea, ¡ah, divino! Todo... ¡Ah, bueno! Era por eso. Y acá, de la mano de Tincho de Estefano, un genio, así que bueno. Gracias, gracias Martín, que no lo vemos, lo tenemos presente todo el tiempo a Marín Perdín, pero no lo estamos viendo en el aire. No, él desde la sombra. Marín, como dijiste, le cambiamos el nombre, a mí me dijeron Jorge, antes, y siempre me dicen José, y en realidad soy Juan, así que ahora sí. Marín, me gustó también que le cambiemos Marín. El nombre. Sí, chicos, va a ser una experiencia fantástica, porque lo que tenemos que hacer, el objetivo de estos eventos, que son muchos y que los hay durante el año, es ir creando un cambio de conciencia, porque vamos a ser cada vez más la gente grande, cada vez vamos a ser más porque la longevidad es una realidad. Como les dije vez pasada, nunca hubo en la historia del mundo tanta gente grande en actividad, en actitud productiva y con ganas de seguir haciendo cosas, porque nunca vivimos tanto tiempo. Entonces nos tenemos que preparar, tenemos que pensar en cómo reinventarnos en las etapas que se vienen. Y estos encuentros son muy útiles para tejer redes, para hacer networking, para aprender de los que saben y para empezar a posicionar el tema, porque como también comentamos en algún momento, somos una minoría que es grande, 7 millones de personas en el país tienen más de 60 años, pero tenemos menos espíritu de cuerpo que otras minorías que tienen más representatividad pública, digamos, ¿no? Entonces hay que empezar a concientizar y a que la gente entienda que el mundo tiene que ser silver friendly y tiene que abrirse a la gente grande en todas las áreas de actividad. Totalmente de acuerdo. Y aparte, sigamos en contacto para crear nuevos espacios, nueva comunicación. Yo ahora sí. Me estoy yendo a hacer networking a Chile unos días, hasta el
viernes próximo, voy mañana y hasta el viernes próximo, pero después la otra semana pongámonos en contacto a ver si preparamos el tema con alguno de los disertantes que estén ahí. Me encanta, para hacer otro LinkedIn en vivo y sigamos siempre cada tanto armando el tema este como para poder en Chile hacer cosas juntas y difundir. Hay un movimiento brutal en Chile. Esta noche a las 10, nosotras tenemos un Zoom con la gente de TEN, la comunidad TEN chilena, que es una comunidad de sociabilidad y encuentros para gente grande, que está en varios países de América Latina. TEN comunidad, TEN como 10, ¿sí? Así que justamente con ellos tenemos un encuentro esta noche. Así que hay vasos comunicantes, ¿eh? Totalmente. En toda América Latina con estos temas. Así es, tal lo vimos, y si quieren ver la nota que tuvimos con Alicia en el LinkedIn Juan Sosa Fernández, sobre el canal de YouTube del mismo nombre, pueden entrar y ver hicimos Mujeres Generadoras, un LinkedIn Live que hicimos muy lindo y donde hablamos de todos estos temas. Así que bueno, Alicia, te agradezco muchísimo. No, yo les agradezco a ustedes un montón la oportunidad de difundir este evento. No, y por los favor. Invitamos a todos el jueves 21, a las 9. El jueves 21 estén todos ahí, y después si lo tienen grabado, también el link lo difunden. Así que con sí, todo. Claro, seguro, seguro. Es todo virtual por Zoom. Muchas gracias, Juan. Gracias muchas a vos, gracias. Alicia. Hasta la próxima. Un gusto igualmente. Con nosotros. Vamos a la tanda, así volvemos con toda la energía con nuestro próximo columnista. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Ahí está, estoy sin aire, tengo que reactivar el audio, disculpen. Ahí está, el error fue mío, no era tanda, sino que invitábamos, ahí estamos, a Diego Núñez, que con el Consejo de Expertos de cada semana, abogado del Estudio Núñez y Asociados, tema Premio FECOBA Joven y Cambio en Indicaciones Sanitarias de COVID-19, pero no nos olvidamos de Valoremos Tus Electrónicos, como la semana pasada lo difundimos, lo puso de fondo de pantalla, todos nosotros dijimos lo seguimos la semana que viene difundiendo, y acá estamos. Diego, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Qué manera de vender, ¿eh? Hoy vengo uno atrás de otro vendiendo... evento tras evento, pero hablando de vender, ¿qué trabajo está haciendo la gente de Silver Economy? La verdad que el evento este que estuviste presentando hoy, creo que lo recibí hoy por 3 grupos y el fin de semana por otros 4, así que se ve que va a estar muy bueno, ¿sí? Hay mucha gente compartiéndolo y muy interesada en el tema, que creo que también, así como yo quizás estoy un poco más volcado a los jóvenes. Es cierto lo que decían, que cada vez hay más longevidad y es un mercado cada vez más grande de gente perfectamente activa, y que antes, quizás a los 60, 65, se terminaba una cierta vida a la que uno está acostumbrado, y que hoy la productividad y la actividad de la gente está mucho más allá, digamos. Así que, yendo a la otra franja etaria, te comento que bueno, vamos a estar organizando los premios a los mejores empresarios del 2021, como siempre desde FECOBA Joven. Este año vamos a estar haciendo un evento medio distinto, tenemos algunas sorpresitas que ya te voy a estar contando, pero bueno, quería compartirle a la audiencia también la posibilidad de postularse, y a ellos mismos y también a otros empresarios que conozcan, cualquier empresario que tenga menos de 40 que esté dentro de la ciudad de Buenos Aires. Puede participar de los premios, cualquier cosa, después le piden a Tincho mi teléfono y yo les cuento cómo se hace para poder ser parte de esta premiación. Que bueno, generalmente es muy interesante porque además de generarse cierto networking entre todos los empresarios más relevantes de la ciudad, el ganador después nos va a representar en el Premio Nacional de CAME, que también es súper interesante poder participar, digamos, con los mejores empresarios del país y obviamente si pueden traer la medalla para Buenos Aires, tanto mejor, ¿no? Totalmente. Así que bueno, no me quería olvidar de mencionar eso, que voy a estar comentando un poquito más en los próximos días. Eso es buenísimo, aparte ya hemos tenido la experiencia acá y lo hemos difundido, hemos tenido casos, hemos entrevistado a finalistas, la verdad que es una experiencia muy linda la que se vive, así que se repetirá este año.
Es la idea y ahora sin pandemia, bueno, sin pandemia, con un poco menos de pandemia, por lo menos en un evento que pretendemos que sea presencial, que también nos devuelve un poco a nuestras raíces de, ese, de esa sinergia y esa fuerte vinculación que generamos en los eventos presenciales de que se puedan potenciar. Nosotros siempre contamos la misma anécdota que tuvimos. Dos que se sentaron uno al lado del otro, que compartían terna, y bueno, de ese sentarse al lado en un premio, terminaron generando una empresa que factura más que sus empresas iniciales. Así que bueno, nada, o sea, pasan cosas en el premio FECOBA Joven, así que les recomiendo mucho la experiencia de participar. Muy bueno, muy bueno. Así que ya nos vas a decir, también lo vamos a difundir en Instagram, todo, cuando vos nos des más info lo vamos poniendo, y si hay algún link de inscripción también, así con Tincho lo vamos metiendo y ayudando a FECOBA Joven a difundir su evento. Bueno, ahora vamos, gracias, para el lado del cambio en indicaciones sanitarias COVID-19, ¿no? Hermoso, hermoso tema. La semana pasada nos tuvieron que sí, que no, que barbijo sí, que no, que es una recomendación, que en provincia sí, que en capital no. O sea, hicieron y deshicieron un montón de cosas, como ya nos tenían. Ahora nos hemos desacostumbrado, pero en la pandemia pasó mucho, que anuncian una cosa, la resolución dice otra, después cada uno hace la interpretación que quiere, la policía con un anuncio en la calle, o sea, te para en la calle con un anuncio que hizo el presidente, pero no salió un decreto, y todas esas cosas que dijimos, bueno, esto no va a pasar más porque ya está, bueno, volvió a pasar un poquito, sobre todo con el tema del uso del barbijo en el trabajo. Obviamente, más allá de que la situación epidemiológica mejoró y mejoró mucho, hay muchas empresas y muchas personas que siguen queriendo usar el barbijo, y el problema que encuentran muchas de las empresas es justamente que capaz que dentro de su plantel y de su equipo de trabajo tiene gente que quiere usar el barbijo y gente que no, pero a su vez la gente que no quiere usar el barbijo es la que está poniendo en riesgo a la que sí usa el barbijo, porque el que usa el barbijo obviamente previene contagiar a otro, y el que no usa el barbijo no previene contagiar a otro. Entonces es como que tenemos una persona que está incómoda para cuidar a los demás, pero que a su vez es la que más arriesgada está en cuestiones sanitarias y de salud. También hay mucha gente que no se dio la tercera dosis de refuerzo, entonces puede tener algún inconveniente, o en su casa tal vez los hijos no tienen solo una dosis, y tal vez dos porque se la dieron al colegio, pero hay todo un tema que el otro día estaba leyendo cifras que, por ejemplo, las dosis de refuerzo de los 50 años para arriba, hay un montón de gente que no las tiene todavía. Y por suerte también tenemos una situación epidemiológica en Argentina, o cultural, si se quiere, que el movimiento antivacunas no es tan fuerte, y la mayoría de la población sí se fue a vacunar, aunque sea con dos dosis, que sería el esquema completo sin refuerzo. Hay otros países del mundo que eso no pasa por decisión propia de las personas, ¿no? Que quizás tienen una situación mucho más compleja. Pero bueno, nosotros, previendo esto y reconociendo que la nueva normativa dice que no es obligatorio el uso de barbijo, pero queda como una recomendación. Entonces, agarrándonos un poco de esto, de que sigue siendo una recomendación, a las empresas que realmente quieren seguir contando con el barbijo como una medida de seguridad, de bioseguridad, de protección en el trabajo, lo que les recomendamos es ponerlo dentro de un protocolo de seguridad y higiene o un reglamento interno, como una disposición transitoria, en donde se establezca que hasta que pase X condición o hasta nuevo aviso, para poder trabajar dentro de las instalaciones de la fábrica, es obligatorio el uso de cubrebocas, sea en toda la fábrica, sea en espacios cerrados, sea en áreas comunes, o bueno, retocar un poquito el protocolo COVID que quizás sí tenían en la época en donde estaba más fuerte la pandemia, y aplicar un protocolo que puede ser un poquito más laxo, pero establecer claramente cuáles son las normas de salubridad y de convivencia, digamos, así como quizás en la planta es obligatorio usar zapatos de seguridad o un casco, poner que el barbijo es obligatorio en ciertas circunstancias como un elemento de protección para todos los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que es un elemento de protección para el que no, o sea, no para el que lo usa, sino para el que está enfrente, ¿no? ¿Y cómo nos aseguramos de? Por otro día yo veía, por ejemplo, una señora que estaba en un colectivo que decía, sí,
ya anunciaron que puedo no usar tapabocas y la gente la quería bastar, pararon el colectivo, llamaron a la policía, la agarraron, a mí no me tocaba, que sí, que no, que suba la mujer policía, subió la mujer policía y el hombre policía, la bajaron de los pelos por poco y estuvo un lío, porque por un lado dicen que es optativo y no sé qué, por otro lado la gente quiere seguir usándolo y dicen, nos tenés que cuidar a todos, bueno, se empiezan a armar grietas hasta en tapabocas. Sí, a ver, usar, o sea, en el transporte público es un gris, porque al aire libre obviamente vos tenés un factor de contagio mucho menor. El transporte público es un ámbito cerrado, ahora en invierno obviamente vamos a empezar a pelear si la ventana abierta o la ventana cerrada, eso va a ser una gran discusión también. Pero barbijo sí, barbijo no, ventana abierta, ventana cerrada, yo creo que, digamos, que la gente que ya viene bastante exasperada con el tema de tengo que usar tapabocas, tengo que encerrar, me puedo salir, etcétera. Yo creo que se vienen muchas discusiones en vía pública como la que viste, pero lamentablemente eso como medio que queda fuera del ámbito. O sea, hay gente que desde el día uno dice que la prohibición de circular o el uso de tapabocas es inconstitucional porque los priva de su derecho de libertad y demás, en donde yo creo que digamos, es una medida totalmente razonable en base a la gravedad de lo que se está viviendo. Pero obviamente la razonabilidad, para que realmente sea indiscutida, tiene que ser establecida por la Corte Suprema si es que está de acuerdo a lo que, o sea, a los reglamentos constitucionales, al ordenamiento constitucional, la medida, en este caso el DNU. Entonces, hasta que eso realmente fuese a llegar a una a ser ley, digamos, o a tener esta revisión judicial, iba a tardar tanto tiempo que no había posibilidad de una revisión en tal sentido, y bueno, pasó el tiempo y dejó de ser tan obligatorio. Hoy en día, o sea, termina quedando más en el ámbito particular de quizás los comercios que dice, o sea, tengo el derecho de admisión y permanencia, con lo cual si no tenés tapabocas no te atiendo o no te dejo entrar, y estoy en todo mi derecho. O la empresa que dice, bueno, para venir a trabajar acá, o sea, si estás vos solo en la oficina no tenés que usar barbijo, pero salís afuera de tu cubículo o tu ámbito cerrado y tenés que ponerte el tapabocas, o en todas las instalaciones, o mientras estés adentro de la planta, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, son partes de estas nuevas regulaciones, autorregulaciones que vamos a tener que poner, mientras que por ahora en la vía pública tenemos una situación en donde el barbijo es recomendado, pero no obligatorio, y bueno, y empiezan a aparecer todas estos problemas que aparecen cuando aparecen los grises, que no es claro de que se dice, bueno, ya no se usa más, o siguen teniendo que usarlo, sino que bueno, quedó un poquito ahí en la recomendación de uso, y no quedó claro, o sea, hasta dónde te recomiendan su uso, o si realmente al aire libre, por ejemplo, salís a pasear al perro, tenés que tenerlo o no. Entonces, bueno, nada. Surgen un montón de situaciones que quizás no estaban previstas o que quedaron quizás en un gris medio de casualidad, medio a propósito para no, o sea, para que se empiece a acomodar la sociedad sola, ¿no? Sí, pero pasa que a veces la sociedad sola se acomoda a los palazos y bueno. Y eso es todo un temita, pero vivimos de grieta a grieta. Ahora viene la grieta del tapaboca en el servicio público en determinados ámbitos. Pero bueno, habrá que transitar también este periodo. Pero la verdad te agradezco muchísimo y bueno, felicitaciones por estar otro año más con FECOBA Joven, con el premio, que está buenísimo y ayuda muchísimo al ecosistema emprendedor, que eso es lo que a todos nos gusta y los que trabajamos en esto. Y la verdad que estamos para apoyarlos y gracias por traer cosas positivas, Edito, como siempre. Ahora seguimos, les pido que vayamos a la tanda y después ahora viene un lindo caso, si te puedes quedar, como siempre estás invitado, Diego, sos parte de esto. Vamos al corte y ya volvemos con todo con nuestro próximo invitado. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina.
www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Volvemos con todo. La verdad que muy buenos los casos que hemos tenido en el día de hoy. Y bueno, ya les pido la placa para presentar la entrevista con otro número uno que nos acompaña en esta tarde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentar a Maximiliano Dicanián, cofundador de Kiwi. ¿Cómo te va, Maximiliano? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Diego, buenas tardes. Un gusto compartir el espacio con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Lo mencioné bien? ¿O lo dije mal? No, impecable, 10 puntos, las dos cosas. Ah, bueno, la idea es, un emprendedor de impacto es Maximiliano, como nos gusta tener, y justo hablábamos recién de los emprendedores con Diego y estábamos con el programa de cuidar los electrodomésticos, todo lo que es impactar positivamente en el medio ambiente, pero el de ustedes es minimizar el desperdicio de comida, entonces digo, está buenísima esta startup, me gusta mucho cómo lo manejan, he leído de ustedes, he leído lo de Chile, justamente en uno de los grupos de networking donde participamos, que salió la nota, yo estoy viajando a Chile mañana, ahora a la madrugada, me estoy yendo a Chile y me quedo hasta el viernes y había leído una nota de ustedes en Chile y bueno, está orientada a salvar alimentos antes de su vencimiento, ¿no? Contanos bien, Maxi, cómo se dio esto, cómo nació la idea y bueno, cómo les está yendo, obviamente. Dale, buenísimo, Juan. Sí, de hecho estoy en Chile, ahora estoy en Santiago. Creo que si hay un poco de ruido, estamos justo en un shopping. Les cuento un poco de la historia nuestra y en qué punto estamos ahora. Yo junto con mis socios, con Mauricio y con Gonzalo, nos conocimos en 2020 cursando un MBA, una maestría, y fue justamente como proyecto final de tesis de la maestría que surgió esta idea de empezar a trabajar en encontrar una manera a minimizar el desperdicio de comida, específicamente enfocados en lo que sucede en los puntos de venta. La verdad que se tira comida en toda la cadena, ¿no? Pero hay un problema muy particular que sucede en los puntos de venta, que alrededor del 5% de la comida que ingresa se termina tirando. Y una enorme mayoría de eso sucede por fechas de vencimiento cercanas, porque el producto se vence. Después de validar durante años que el problema era todavía más grande de lo que imaginábamos, decidimos a principios del año pasado de dedicarnos full time a esto, y empezar a construir lo que hoy es Kiwi, pero que fue una construcción progresiva para llegar al punto que estamos ahora, ¿no? Empezamos pensándolo como una solución de sistemas, de un software B2B para solucionar la trazabilidad de los productos a los supermercados. Pero la verdad que entendimos en el camino que iba a ser muy difícil de escalar esto, de cambiar los procesos súper por súper, y era muy complicado, ¿no? Porque era romper con muchísimas barreras para llegar a este punto. Y fue en octubre que le dimos una vuelta a la solución y decidimos encararla incluyendo también al consumidor final, que estamos convencidos que es un jugador clave en esto, ¿no? Y lo que planteamos hoy en día es darle un incentivo, una motivación al consumidor final que va a cualquier supermercado, en vez de hacer lo que nos enseñaron nuestras madres, que es buscar el producto que está más atrás, que se vence último, porque te cuesta lo mismo, ¿no? Hoy en un supermercado, dar una motivación al usuario, al consumidor final, para que elija ese producto que vence primero, que en muchos casos se termina tirando si no. Y lo hacemos a través de una aplicación en la cual damos una devolución de un porcentaje de la compra a estos usuarios finales, que ven un beneficio a ellos comprando más económico un producto que muchas veces igual van a consumir en ese mismo día o en días posteriores. Y del otro lado, el que se ve beneficiado obviamente es el propio retailer del supermercado, que está generando una venta adicional, y las marcas, los productores de comida, que muchas veces son los que se ven perjudicados porque esa comida les vuelve a ellos después y la tiran, y les duele económicamente ellos mismos. Bueno, y esto, ¿cómo, dónde lo empezaron a implementar? Ahora me decís, estás en Chile, o sea, ya está operativo en Chile también, o está operativo en Argentina y están viendo otros temas en Chile. En Argentina lanzamos el 1 de febrero, la verdad la recepción fue espectacular, estamos más que felices de lo que está pasando allá.
Hoy tenemos usuarios desde Ushuaia hasta Jujuy, en todas las provincias y pueblos que se les ocurra, porque la aplicación está disponible en cualquier punto de venta. Ya tenemos 3.000 usuarios activos que la usan semanalmente, y ese número, lo más importante, más que el número ese, es que estamos creciendo 30% semana a semana, por lo cual la aceptación es buenísima. Y todavía en Chile no estamos operativos, pero parte de este viaje es justamente para eso, esperamos que antes del fin de mes ya esté la aplicación operativa acá en Chile, y de hecho vinimos a tener un montón de reuniones con potenciales clientes que están muy interesados en esa solución. Ah, mira, contame cómo es el tema del potencial cliente. Hay, por ejemplo, que están desarrollando en Chile, así para ver cómo monetizan ustedes también, que está bueno para el otro punto de vista, ¿viste? El emprendedor, el que quiere iniciar algo, todo, puede sacar una idea. Nuestro propósito es ser la caja de herramientas de las pymes y emprendedores, y está buenísimo los casos como el de ustedes, porque estamos en experiencia en vivo, todavía no lanzó en Chile, está ahí. Y si estás en Santiago, yo voy a estar en Santiago a partir de mañana, así que nos podemos llegar a cruzar y todo. Obvio, Juan, encantado de juntarnos a tomar una cerveza, un café, lo que prefieras, así que ahora después nos escribimos. El modelo nuestro, la verdad que es bastante sencillo. Nosotros monetizamos sobre la venta que generamos a nuestro cliente, sea el supermercado o el productor, la marca. Cobramos un porcentaje de esa venta que se genera. Para hacerla sencilla, si un yogur cuesta 100 pesos, para hacer un número redondo, el usuario, el consumidor en promedio, según la fecha de vencimiento, ¿no?, y demás, recibe el 20 pesos, para hacerlo redondo, el 20% en devolución de dinero. Lo que nosotros le cobramos al productor de comida o al supermercado, según el caso, es un porcentaje sobre esos 80 pesos, digamos, que es la venta neta que le estamos generando adicional. Claro. Y obviamente es mucho más conveniente que lo que sucede en muchos de esos casos, que es que ese producto tiene un valor hasta negativo, ¿no?, porque tiene un costo el levantarlo de los puntos de venta y hacerte cargo de eso. Sí, Diego, dale, tenías unas preguntas buenísimas que vas tirando, así que métale nomás. Lo que no sale en la radio es el chat, que lo uso de blog de notas para no olvidarme las cosas. Primero que lo quiero felicitar también a Maximiliano, porque a mí me toca muy de cerca, algunos de los oyentes saben, soy coordinador en Plato Lleno, que es una ONG que hace algo parecido a lo que hacen ellos desde 2013, que bueno, recuperamos alimento en perfecto estado y lo entregamos en forma gratuita a comedores, con lo cual, digamos, esto de el objetivo de desarrollo sostenible de la meta 12.3 de evitar el desperdicio de alimentos y demás, es algo que me toca bastante cerca y que tengo cierta experiencia también trabajando desde la parte de las ONG, pero que la problemática es la misma y que haya empresas que logren monetizar a la vez que mejorar este problema, me parece que es súper valioso y nos ayuda a nosotros también como ONG a lograr nuestro objetivo, que es que la comida no se tire. Voy con alguna de las preguntas que tenía. Quería saber si hacen algo con la comida que, por ejemplo, pese a que ustedes intervienen, se termina venciendo igual, o bueno, si el servicio de ustedes termina, o decir, bueno, yo te ofrezco este canal de venta especial de alguna forma para la comida que está próxima a vencer, pero a partir de que llegó al vencimiento yo no intervengo más. Primero te felicito por lo que hacen, Diego. Me encanta, y de hecho gran parte de nuestros usuarios ayudan a comedores, ¿no? Pues se ven beneficiados por estos descuentos adicionales que son muchas veces muy fuertes, y esa comida termina llegando a comedores, así que está, nada, te felicito por eso, incluso me encantaría después hablar más tranqui. Hoy por hoy nuestra solución termina ahí, en que el usuario final se coma ese yogur que se tiraría, pero la verdad, y vemos un valor enorme para construir sobre eso, y vos seguro que lo sabés también muy bien si trabajás en esto hace bastante, es que gran parte del problema pasa por esta falta de información, ¿no? Que realmente, si todo el mundo supiera dónde están estos productos, mucho más se podría hacer de lo que se hace hoy. Es decir, si supiese que hay 1.000 yogures que se vencen en 10 días en un punto de venta, seguramente hay más que uno dispuesto a retirarlo y más que una empresa dispuesta a hacer algo al respecto también, ¿no? Y nosotros nos apalancamos mucho en la comunidad, en este trabajo que hacen las personas de recolectar los productos, de comprarlos y de cargarlos en nuestra aplicación para entender dónde están los productos realmente, ¿no? Que es algo que no se sabe. Y nos encantaría poder hacer algo. Hoy estamos justo hablando con el Banco de Alimentos, con una potencial alianza, pero sabemos que hay un montón de cosas que se pueden hacer para ayudar a que ese producto, no solamente el que se compra por Kiwi, sino que todo lo demás, que si
que si hay 10 que se vendieron por kiwis, porque había 50 más en la góndola que ya se vendieron por kiwis, que esos otros 50, como decían vos, también lleguen a una persona y que les pueda comer. Buenísimo. Ahí estaba viendo una de las preguntas que estaba, me encantó, que está buenísima, desde el marketing que estaba haciendo Diego, que estaba anotando en el chat que tenemos, decía, consideraron poner una góndola kiwi, está muy bueno. Sería un gol totalmente, ¿no? Sí, nos encantaría, honestamente, pero ¿qué pasa, no, con esto? ¿Y por qué terminamos con este modelo también? Es un poco, queríamos hacerlo muy escalable y en el cual no nos atemos necesariamente a los puntos de venta, que es lo que te vuelve un poco más lenta la expansión y el crecimiento. Estaría buenísimo que realmente todos los productos estén en una góndola kiwi, nos encantaría y creemos que un día va a pasar, pero si nos limitamos a esperar a que ese momento pase, van a pasar meses y años hasta que realmente haya una solución perfecta en la calle. Hoy esto nos permite empezar a jugar con la información, a hacer visible a los consumidores cuáles son los productos que están en cada lugar y que el consumidor se acerque. Ojalá algún día lleguemos a ese punto en el que separen los productos y sean todavía más fáciles de que el consumidor lo encuentre. Pero mientras tanto, lo que estamos haciendo ahora es realmente muy fácil al usuario, ¿no? Si uno usa la aplicación, la verdad que son pasos muy sencillos y creemos que es muchísimo el valor que se da con muy poco movimiento, ¿no? De depender de las personas, pues si uno entiende que para una góndola kiwi tenés que depender de que el repositor que está en cada góndola esté separando, haciendo su trabajo en la perfecta manera, encontrándolo, separándolo, haciéndolo visible en una góndola que esté prolija, es realmente muy, muy difícil que pueda funcionar a escala masiva y con todos los productos. Hoy, de hecho, algunos super lo hacen, capaz que lo vieron en alguna que otra cadena, que separan algunos productos por corto vencimiento y genera una góndola kiwi, pero una góndola propia de corto vencimiento. Pero la realidad es que eso está buenísimo y nos encanta que pase y ojalá que muchos más lo hagan, pero sigue dependiendo del trabajo manual de que el repo revuelva toda la góndola, encuentre algunos productos y los pocos que encuentre los separe. Pero es un universo muy chico de productos de que realmente se llega a ese punto, ¿no? Porque la realidad es que los productos no se sabe dónde están y cuáles son, y se sigue dependiendo de un trabajo muy manual que solamente encuentra un porcentaje muy chiquito de los productos y se sigue tirando el 4 o 5% de la comida que ingresa un súper igual. Bueno, bien. ¿Cómo vos cuando decías tengo 3.000 clientes? 3.000 clientes son 3.000 productores o supermercados. ¿Y cuánta gente tiene la aplicación bajada? ¿O son los que tienen los usuarios, digamos, el usuario final? No, tenemos 3.000 usuarios activos recurrentes, es decir, a la semana 3.000 usuarios usan la aplicación al menos una vez en forma exitosa, digamos, como lo medimos nosotros, y que es un número que viene creciendo exponencialmente, la verdad, semana a semana. Tenemos 3.000 clientes, la verdad que es, por el tamaño de nuestros clientes, trabajamos con empresas mayormente muy grandes. Hoy estamos trabajando con lo que es, Avinbev, que es un conglomerado muy grande de empresas que tienen ellos, con lo que es Ilolai, que es una de las empresas lácteas más grandes de la Argentina. Y ya estamos cerrando acuerdos también con varias otras empresas grandes, haciendo pilotos, testeando la solución. La verdad que estamos muy contentos con la aceptación que viene teniendo también del otro lado, ¿no? Que entendemos que nosotros pusimos mucho foco en el usuario porque es la pata fundamental sin la cual no sucede nada, pero obviamente del otro lado tienen que estar los clientes de las empresas que nos acompañan, y la verdad que estamos muy contentos con lo que viene pasando porque realmente ven el valor y es muy concreto, ¿no? No hay mucha discusión que hacer, es decir, uno muestra los números, estoy mostrando que día a día estamos logrando que se vendan sus productos en fechas cercanas a su vencimiento y con un costo muy bajo, están ahorrando un montón de plata y generando una venta extra. Y la verdad que es buenísimo la recepción que estamos teniendo por ahora. Dale, Diego, haga la pregunta. Bien, no, profundizo porque a mí me gusta que la gente entienda. Entonces, ¿cómo hace, digamos, el consumidor? Si yo me bajé Kiwi y quiero encontrar productos próximos a vencer para consumir pronto, ¿qué hago? ¿Tengo que entrar como una tienda virtual o puedo ir a un local en donde venden estos productos? O sea, dijimos que góndola aparte no, pero ¿cómo hago yo para hacerme del producto próximo a vencer? Está buenísima la pregunta, me hace pie para explicarlo un poquito mejor. La compra en su gran mayoría se hace físicamente, porque es donde uno puede realmente tomar esa decisión, ¿no? Si quiero el yogur que vence en 3 días o si quiero el yogur que vence en 30. Entonces, vos en la aplicación de Kiwi, uno ve determinadas vidas útiles, digamos, de productos y reintegros para cada caso.
por ejemplo, decir, bueno, yogures y Lolai con menos de 10 días de vida útil tienen un 50% de reintegro. Entonces, a nosotros de nuestro lado, lo podés comprar en el supermercado que tengas a la vuelta a tu casa, lo puede hacer otra persona en Córdoba y otra en Posadas, y queda al lado del usuario el hacer la tarea, entre comillas, de encontrar ese producto en las góndolas, que son productos que nosotros sabemos que siempre van a encontrar, ¿no? Por las reglas que tenemos de días y vidas útiles. Y además lo que hacemos por fuera de eso, de dejarlo muy abierto a productos y categorías por fecha, a partir de la información que empezamos a recolectar de los usuarios, fusilamos y mostramos como productos más protagonistas, como oportunidades, productos que realmente sabemos que están, ¿no? Si vos, Diego, fuiste a un supermercado y encontraste que había una gaseosa de X marca que se va a vencer dentro de 20 días, yo sé que ese producto realmente está en la góndola y se lo voy a hacer visible a Juan para que sea Juan después el que vaya a comprar esa Coca-Cola en particular, que sabemos que hay una alta probabilidad que la encuentre en la góndola con una fecha de vencimiento cercana. Claro, buenísimo. Y ustedes tienen dado de alta no solamente categorías, sino marcas, o sea que son los que participan de este tipo de acción, pues no todas las marcas están dadas de alta para otorgar los descuentos ni que ustedes puedan monetizar. Pero tienen muchas marcas que ya participan. ¿Cuántas marcas son más o menos las que participan o verticales de productos? ¿Cómo lo tenés con familias verticales? No, son muchísimas, muchísimas marcas. No quiero nombrar porque me voy a olvidar seguro. Pero nosotros lo que hacemos un poco, sobre todo entendiendo el estado que estamos de haber lanzado hace pocos meses, mostramos, por un lado, categorías con marcas o productos específicos de marcas que sabemos que con las que tenemos acuerdos y que sabemos que están en la calle. Y también hay un grupo de categorías que, de cierta manera, subvencionamos nosotros, hoy Kiwi, todavía, para ampliar la base de usuarios y que el usuario perciba este beneficio, este valor, mientras terminamos de negociar con las marcas que nos acompañan. Entonces, por un lado, uno va a encontrar en la aplicación, como nombraba recién Lolai, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, pues son un montón, productos de Lolai con un descuento más fuerte, porque ya tenemos un acuerdo, pero también vas a encontrar un montón de categorías genéricas en las cuales, por ejemplo, si encontrás un yogur con menos de 3 días de vencimiento, no nos importa qué marca, te vamos a reintegrar un 60% de tu compra. Y eso también nos ayuda un montón a encontrar a ir teniendo información de dónde están estos productos, de cuáles son los productores que tienen un problema, las cadenas. Y mismo del otro lado, y hablando ya más de negocio, nos da una herramienta fundamental para sentarnos del otro lado, a hablar con nuestros clientes, a mostrarles realmente el problema que tienen y que ellos muchas veces eligen no ver, por decirlo en forma sutil. Sí. Es una herramienta muy importante que nos da esa, ¿no? Mostrar con datos reales, en tiempo real, lo que está pasando con sus productos en la calle y que nosotros sabemos y la verdad es que ellos no lo saben. Claro. ¿Y en Chile pudiste detectar, es el segundo país o yo también estaba en otro país? ¿O detectaron lo mismo que el comportamiento, digamos, que de los empresarios? ¿Detectaron lo mismo que en Argentina o tal vez tiene otro modelo logístico al ser menos, más pequeño, digamos? No, es muy parecido. Sí, es el segundo país en el que desembarcamos. Ya tenemos previsto para mayo también desembarcar en el tercero. Pero es, la verdad, el modelo, lo que sucede en las góndolas, lo que sucede es exactamente lo mismo. Lo vemos acá y lo vemos en otros países de la TAM con lo que estamos ya hablando en conversaciones comerciales, porque son los próximos desembarcos. Que pasa lo mismo, ¿no? Y gran parte del problema es ese pasamanos entre empresa productora, entre paréntesis marca, y retail, el pasamanos de responsabilidad de tirarse el problema de unos a otros. Y pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en todo el mundo. Y en el fondo, el que queda en el medio es el usuario, el consumidor, que termina pagando esa ineficiencia en los precios y es lo que estamos rompiendo nosotros con lo que hacemos. Pero pasa lo mismo en Chile que pasa en Argentina, la verdad es que nos caminamos muchos supermercados de los 3 días que estuvimos, llegamos el sábado nosotros, y nos cansamos de ver productos vencidos o muy cerca de vencerse en todas las cadenas, no quiero decir nombres, pero en absolutamente todas las que caminamos nos encontramos el mismo problema que nos encontramos todos los días en Argentina. Qué bueno. Sabes que la verdad es una muy buena noticia que puedan encontrar y empezar a escalar el negocio, porque esto se va a difundir, obviamente, más el trabajo que hagan ustedes de marketing, que ahora te voy a preguntar cómo lo están haciendo, cómo están haciendo la difusión para que el consumidor final, digamos, llegue
más rápido y se empiece a volcar a la app, ¿no? O sea, ¿están haciendo todo orgánico o tienen marketing interno, agencia contratada? ¿Cuántas personas son ustedes? O sea, un poquito más en la parte interna de la empresa. Sí, la verdad, nosotros hoy somos 12 personas trabajando full time y 7 trabajando part time. Somos un equipo de casi 20 personas. Lo manejamos internamente todo lo que es marketing y comunicación. Creemos que es un área clave para nosotros, porque vemos, no solamente para captar usuarios, sino porque entendemos que el crear una comunidad es muy importante para esto y que los usuarios ayuden entre sí, y le damos mucho énfasis. Después, hasta ahora lo que pasó, el crecimiento, y estamos realmente muy, muy contentos por eso, fue totalmente orgánico, porque es un tema que en la agenda está muy protagonista, y cuando, pues justo hoy salió en La Nación, justo hoy la nota, el profesional, en un montón de medios salimos todo el tiempo, orgánicamente, porque realmente, genuinamente les interesa la problemática, por varias aristas, ¿no? Por lo social y medioambiental que viene atrás del desperdicio de comida, pero también por el hecho más básico, si se quiere, de, bueno, realmente la comida le está llegando más barata a las personas que más la necesitan, y eso es un tema que es realmente muy interesante para muchos, siempre, entre esa difusión que se está dando en una forma totalmente orgánica, más el boca a boca de las personas que la usan y están contentas y ven el beneficio en cada compra que hacen, está siendo buenísimo la situación. Sí, la verdad, Diego, ¿qué opina usted de esto? Porque el boca a boca tiene que ser fundamental y la difusión que tenemos que dar para que más gente, o sea, tratar de por todos los medios que más gente lo utilice, ¿no? No, a ver, a mí me encanta, algo que quizás yo estoy más acostumbrado a trabajar del lado de la ONG, es tratar de hacer partícipe a las marcas del beneficio socioambiental que se genera. Ustedes tienen muy trazado con la parte de los datos, todos los kilos de comida que se mejoran, y también hay un montón de estudios que dicen que a partir de salvar tanta cantidad de kilos de comida de ir a la basura, generás un efecto positivo en la huella de carbono que es totalmente medible. Entonces vos quizás de alguna forma podés empezar a hacer un cross-selling de, bueno, gracias a la marca que sea tu cliente más Kiwi, logramos evitar la contaminación que generan 15 camiones funcionando todo el día. Entonces creo que eso también te va a ayudar a posicionar la marca de la mano de marcas que quizás tienen mucho más tiempo en el mercado, y te va a empezar a pasar que el efecto contagio, pero contagio positivo, de, si mi competidor hizo esto, yo no puedo quedar abajo, y bueno, que quizás te permita un crecimiento exponencial si empiezan a funcionar ese tipo de campañas, sobre todo cuando vos le estás dando una herramienta servida de sustentabilidad a una empresa que quizás no la había pensado. Totalmente, Diego, está buenísimo, es algo que tratamos de transmitir, hablamos mucho con las áreas de RCD de las empresas. Aprovecho para tirar un par de números, ¿no? Decir, bueno, esto que suena muy en el aire, para que se den una dimensión todos del impacto real que tiene esto, más allá de los precios de las cosas y de la gente, del ahorro que hay atrás. Hasta ahora, en estos 2 meses, ya el equivalente en agua potable que se evitó con estos rescates, ya es casi 3 millones de litros de agua. Y la huella de carbono está en los 47.000 kilos de CO2, el equivalente. Y esto es solamente en 2 meses, con todavía lo que está empezando a gestarse. El potencial es enorme, y todo lo que viene atrás de la comida que se tira y el impacto es enorme. Así que también está bueno y nos gusta también que nos acompañen en dar este mensaje, ¿no? Que uno como consumidor muchas veces no tiene idea, ¿no? De lo que pasa atrás, de todo ese problema que viene, todo lo que sucede para que la comida llegue a la góndola, y a nuestras casas también, ¿no? Que tiramos un montón de comida. Dar esta visibilidad de todo el impacto que viene atrás de esta producción de comida que después se tira. Está muy bueno, al margen de eso, para concientizar al consumidor, y si no lo van a donar y lo van a utilizar en sus casas, para que lo compren y lo consuman. Muchas veces se compra y queda ahí en una heladera o en una alacena esperando y se termina venciendo porque te olvidaste, porque tenías un producto que tenía 30 días del vencimiento. Entonces creo que esto hasta hace ahorrar a las familias, concientiza, y algo de experiencia de usuario que ustedes han tenido seguramente. ¿Viste cuando las cadenas hacen, por ejemplo, un producto sale 100 pesos, pero hacen esas, llevándote el segundo producto, lo pagás la mitad, o sea, todas esas promos locas que hago 5 por 1, no sé, todos esos
esos precios o promociones locas. ¿Cómo cae en lo de ustedes? Porque el producto salía 100 y tal vez alguno tiene vencimiento o no y el otro no, porque a veces agarras de una góndola cuatro productos y tienen distintos vencimientos y bueno, todo. ¿Cómo pasa para ustedes por el sistema? No, lo hacemos acumulativo. Si vos tuviste un ahorro adicional por un descuento bancario o por una promo que había en la góndola o lo que sea, sobre eso tenés un descuento adicional usando Kiwi. Porque, ¿qué es lo que pasa con esas promos? Que muchas veces la gente se confunde. La realidad es que esas promos son una cuestión 100% de marketing y no tienen nada que ver con los vencimientos de los productos. Porque se mezcla todo, ¿no? En la góndola, y como decías vos recién, Juan, el producto que tiene 30% de descuento por una cuestión comercial, en el medio hay varios lotes mezclados, uno puede elegir el que quiera, y en el fondo el impacto no está. Nosotros lo hacemos 100% acumulativo. Si tienes un descuento por una cuestión de marketing, sea por una tarjeta o por la góndola, por el sistema que sea, además puedes usar Kiwi y tener un doble beneficio, porque van por otro lado las dos cuestiones. Claro, la verdad que me parece llamativo por un lado, por otro lado, como decía Diego Azuá, que estábamos escribiéndonos, qué bárbaro que sea acumulativo, y por otro lado, el impacto positivo que puede generar en familias que no sé, los recursos, ¿no? O sea, de bajos recursos, o que vos decís, che, la verdad que tenemos que estar cuidando el centavo en cada compra, y decir, comprar menos unidades con este tipo de aplicación y aplicando algún descuento interesante, la verdad es que pueden ahorrar en alimentos, algo que no estaría sucediendo. Y siempre, si dice vence tal día o vence en 3 días o 5, hay un margen de seguridad, no es que se van a intoxicar a sus hijos. Entonces, digo, está buenísimo, no solamente por el tema del medio ambiente, sino pensando en un tema social, cómo impacta positivamente en familias que pueden obtener 50% de descuento, 60, como decía, o 30, más el descuento del super de marketing, o de una tarjeta adicional. La verdad que puede ser algo que beneficie muchísimo a un montón de familias, ¿no? 100%, la verdad que gran parte de nuestra misión, obviamente el impacto está muy presente en lo medioambiental, pero hay una cuota social que creemos que es la más importante en una región como la TAM, tan empobrecida y con tanta gente que realmente no tiene para comer. El hacer accesibles los alimentos a las personas creemos que es lo que más nos mueve de nuestra misión, ¿no? Es fundamental. Y lo vemos todos los días, hablando con los usuarios, porque tenemos dos perfiles muy distintos, ¿no? Que por suerte conviven y que está buenísimo que lo hagan. El consciente por el medio ambiente y que realmente utiliza Kiwi por el impacto y nos encanta que lo use por eso, obviamente, también. Pero también hay un enorme grupo de personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que no llegan a hacer sus compras sino y ven el beneficio en esto. Y es realmente la gente que más nos llega y con la que hablamos todos los días. Y ver eso, que la comida le esté llegando a personas que si no lo podrían comprar o elegiría otro producto o lo que sea, está genial. Y eso, lo que más nos mueve es eso, hacer la comida accesible a personas que muchas veces no lo podrían acceder. Totalmente, y bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por esto, se nos voló el programa. Ahora quédate un segundo, te despedimos en privado, pero Diego, muchísimas gracias también, Diego Núñez del Estudio Núñez y Asociados, Maximiliano, la verdad que desde Kiwi nos trajo una super app, espero que pronto tengamos los nuevos países, que nos vayas contando cómo van creciendo y todo lo que podamos difundir tanto acá, en LinkedIn, en Instagram, todo lo que hacemos nosotros, en todo lo que podemos colaborar, que sea orgánico para ustedes y que podamos ayudar, estaremos haciéndolo. Muchísimas gracias, un gusto tenerte, un lujo de emprendedor argentino. Diego Núñez, muchísimas gracias. Tincho y Estefano, a todo Grupo Generadores. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas. Con esto que ya hace 4 años dimos a llamar Generadores TV. Gracias por seguirnos escuchando.